Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a Talcahuano 2.0, un programa dedicado a todas las informaciones de la Comuna Puerto. Y comenzamos contándoles que el director nacional de Obras Hidráulicas anunció la construcción del colector de agua lluvia en Guillermo Sosa, la primera etapa en las Hortensias de Talcahuano, lo que para el alcalde Gastón Saavedra será una solución a un problema histórico de la Comuna Puerto. Atención a la nota. Un importante anuncio realizó en su visita a Talcahuano el director nacional de Obras Hidráulicas, quien oficializó la reactivación de dos importantes proyectos para la ciudad portuaria: la construcción del colector de aguas lluvias en el sector Guillermo Sosa y la primera etapa del correspondiente a las Hortensias. Con la noticia, se solucionaría gran parte de las inundaciones que afectan a gran parte de la comuna Puerto. Esto viene a resolver un problema que la comunidad tiene en estos momentos. Ante lluvias intensas se desbordan los canales y sus casas se han inundado. El beneficio más importante de este proyecto es que vamos a evitar parte de las inundaciones que ocurren en este sector, porque el plan integral es mucho más grande y vamos a ir avanzando gradualmente, porque lo que hay que hacer primero es lo que está más cerca al canal y farle, de modo de ir después gradualmente a través del tiempo subiendo hacia arriba. Actualmente el proyecto se encuentra en reevaluación y se espera comience a materializarse lo más pronto posible. Se estima que la inversión de este alcanzará los 6.000 millones de pesos. Nosotros nos encontramos en este minuto en una situación de unos trámites para poder lograr que los proyectos del Plan Maestro de Aguas Lluvias tengan rentabilidad positiva, RS como se llama, para poder irlos ejecutando en la medida que también tengamos los recursos necesarios para aquello. Este es un proyecto talcahuano completo, nos cuesta a nosotros del orden de casi 30 mil millones de pesos. Para el alcalde de la ciudad, Gastón Saavedra, este anuncio es la solución a un problema histórico para la comuna de Talcahuano y por el cual ha luchado años junto a los vecinos afectados, y el que sin duda mejorará la calidad de vida de las personas. Un proyecto que nos permitiera resolver un problema histórico en este lugar y que causa tanto perjuicio a la calidad de vida, al patrimonio de la gente de Villa Ensenada, Faro, Belén, de Navi Sur en general, pero al mismo tiempo en los sectores de Cruz del Sur. Y de ahí es que nuestra petición del colector Guillermo Sosa y las Hortensias pueda lograrse lo antes posible. En unos 15 días más tendremos el resultado de la evaluación y con ello entonces dar los otros pasos para lograr el financiamiento, porque no hay que olvidar que este proyecto tiene la ingeniería, o sea, tiene todos los detalles para poder resolver este problema que, reitero, es histórico en la ciudad y que causa tantas dificultades y degrada la calidad de vida de las personas. En un encuentro, el alcalde Gastón Saavedra le manifestó al comandante en jefe de la Armada, almirante Enrique Larrañaga, la necesidad de invertir en un tercer dique para ASMAR. Ahora los próximos pasos serán conseguir recursos a través del Ministerio de Hacienda. Los detalles a continuación. El comandante en jefe de la Armada, almirante Enrique Larrañaga, recibió en dependencias de la segunda zona naval al alcalde de Talcahuano, Gastón Saavedra. Ocasión en la que discutieron acerca de la factibilidad de invertir en un tercer dique para los astilleros y maestranzas de la Armada ASMAR, proyecto que requiere una inversión de 150 millones de dólares. Primero, que consolida a Talcahuano como una ciudad que tendría una vocación de construcción y desarrollo de la industria naval. Segundo, que la región tendría un proyecto con un horizonte de muy largo plazo y por tanto la consolida además en la generación de empleo, porque no hay que solo considerar lo que podría generar la construcción del dique, la instalación de este, la operación, sino que los clústeres productivos que se dan al enlabonar otros servicios, otras operaciones de otro tipo de industria que son parte de la logística naval. El alcalde portuario señaló que esta reunión forma parte de la planificación que busca unir criterios y esfuerzos de diversos actores para conseguir los recursos desde el Estado. Podamos contar con un polo de desarrollo, ¿no?, en la región a partir del sistema portuario, teniendo tantos puertos, que también podamos contar con un astillero de mantención y reparador que permita que los barcos post-Panamax, los barcos de mayor tamaño, puedan llegar a hacer sus mantenciones. Hay un solo consenso: la región y el país requieren de ASMAR revitalizado. ASMAR tiene la potencialidad de convertirse en el astillero más grande desde California al Cabo de Hornos, en un momento crucial para el desarrollo portuario y particularmente del tránsito marítimo.
Tras este encuentro, los próximos pasos son conseguir la aprobación de los recursos en el Ministerio de Hacienda, destacando el positivo impacto que tendrá en la ciudad, pues la materialización del tercer dique de Asmar consolidaría a Talcahuano como una ciudad con vocación de desarrollo y construcción de la industria naval, y en cuanto a la región del Biobío, le entregaría un proyecto de desarrollo de muy largo plazo, con un evidente beneficio en la generación de empleos. Las 10 compañías de bomberos de Talcahuano celebraron el Día de los Bomberos Voluntarios con un desfile en las afueras del Coliseo La Tortuga, ceremonia donde además se anunció la reconstrucción del cuartel de la sexta compañía del sector Los Cerros de la Comuna Puerto. Atención a las imágenes. Frente al Coliseo La Tortuga de Talcahuano, las 10 compañías de bomberos del puerto pasaron revista ante las autoridades para conmemorar un año más del Día de Bombero Voluntario. Una importante actividad para la institución, pues rememora la formación de la primera compañía de bomberos de Chile en la ciudad de Valparaíso. Al cumplirse los 130 años de este día, hoy lo celebremos con un cuerpo de bomberos incólume, ya repuesto de lo que fueron el padecimiento por las pérdidas del cuartel general, de la sexta compañía, de la segunda, en fin, la tercera y la primera, que son las que quedaron damnificadas. Ya estamos entrando en tierra derecha respecto de las construcciones, la reposición de todo lo que fueron los materiales que se perdieron, pero por sobre todas las cosas rescatamos estos 600 voluntarios, estas 600 voluntades que están disponibles día a día, hora a hora en Talcahuano para ayudar y socorrer a nuestra población. La ceremonia de este 2014 estuvo marcada por el anuncio de la pronta reconstrucción del cuartel de la sexta compañía de bomberos en el sector Los Cerros de Talcahuano y la inminente llegada de un nuevo carro porta escalas para la segunda compañía. Tenemos un cuerpo hoy día disponible en un 100%, cosa que eso lo da una tranquilidad a mí como mando superior y también a la ciudadanía. Quedamos bastante contentos hoy día con la formación, bastante voluntarios y en un correcto orden y una correcta disciplina. Para la institución es de total relevancia la integración de nuevos voluntarios. Ante eso, aseguran que si bien el interés ha disminuido en los últimos años, los cadetes que son preparados en las compañías lo hacen con las mejores herramientas para combatir el fuego y servir a la comuna Puerto. Ha bajado mucho el entusiasmo por la juventud por ingresar a la fila de bomberos. Hoy día cuesta bastante porque la juventud está preocupada de otras cosas y al parecer no les gusta mucho adquirir responsabilidades. Y para ser bombero lo principal es que ser responsable. Por una tradición familiar y porque desde chico estoy motivado a ser bombero. ¿Qué te motiva, por ejemplo? De a mi abuelo, que en paz descansa, y la familia, el apellido. Ah, ¿tú, los Echeverry, tradición de familia, ser bombero? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de ser bombero, aparte de la tradición familiar? Salvar vidas. Por su parte, Lientur Grandón, superintendente del Cuerpo de Bomberos de Talcahuano, sostuvo que gracias al apoyo del gobierno regional y de la municipalidad, entre otros, ha sido posible avanzar en estos importantes y anhelados logros. Los bomberos de Talcahuano nos sentimos orgullosos del haber estado apoyados por nuestra comunidad en nuestro Día Nacional. Nuestra institución se encuentra indudablemente trabajando, sobre todo en la capacitación de sus voluntarios, que es lo más importante, también trabajando en el tema de material mayor, recuperación de material mayor, y hemos dejado para tercer lugar, evidentemente, la reconstrucción de cuarteles, que ha estado un poco lenta, pero ya tenemos muy buenas noticias, estamos a punto de poner la primera piedra del cuartel para nuestra sexta compañía en el sector Los Cerros de Talcahuano, y a muy mediano plazo nosotros también estamos tratando de palmar la inquietud respecto al cuartel central, que es un cuartel muy característico en Talcahuano. A todo esto se suman los avances en las gestiones para la esperada reconstrucción del cuartel central del Cuerpo de Bomberos y los preparativos para el futuro traslado de la segunda compañía al sector Brisas del Sol, lo que implica la construcción de un nuevo cuartel. Y esta es una noticia que atañe directamente a la comuna Puerto, ya que el subsecretario de Pesca, Raúl Zúñico, sostuvo un encuentro con el alcalde de Talcahuano y los dirigentes pesqueros, donde se refirió a los conflictos por la extracción de la jibia, a que aseguró que la fracción corresponde un 80% a la pesca artesanal y en el 20% a la industrial. Los detalles a continuación. En su visita a Talcahuano, el actual subsecretario de Pesca, Raúl Zúñico, compartió con los pescadores en las celebraciones de San Pedro y San Pablo.
En la oportunidad, la autoridad tuvo la posibilidad de conversar con el alcalde de Talcahuano y los dirigentes pesqueros sobre la situación de la pesca artesanal en la zona. Bueno, lo primero es entregarle un saludo fraterno a cada uno de los pescadores y las pescadoras de la región del Biobío y del país en esta conmemoración de San Pedro. En segundo lugar, decir que con la presidenta estamos trabajando firmemente por desarrollar la pesca artesanal, por buscar nuevos horizontes. En las próximas semanas vamos a iniciar la discusión de la revisión de la ley de pesca en materia bentónica, con el objeto de que dispongamos de una ley que potencie esa actividad. Esperamos desarrollar el repoblamiento de algas, esperamos que se lance, que volvamos a discutir en el Congreso el Instituto Nacional de Desarrollo de la Pesca Artesanal para disponer de los recursos, los instrumentos para ir en apoyo de las actividades productivas de los pescadores artesanales. En definitiva, tenemos una agenda intensa para los próximos años que esperamos y esperamos ir materializando para el bien de la pesca en general y de los pescadores artesanales en particular. El subsecretario se refirió al complicado panorama que viven los pescadores por la extracción de la jibia y fue enfático en señalar que la posición del gobierno es clara y sólida respecto a que esta es un recurso y que la fracción corresponde en un 80% a la pesca artesanal y el 20% restante al sector industrial. Hemos conversado con la gente de la jibia, tanto artesanal como industrial. La posición nuestra ha sido una sola desde el principio. Nosotros estamos por restablecer el fraccionamiento 80-20, 80 artesanal, 20% industrial, y eso lo vamos a llevar adelante a través del Consejo Nacional de Pesca una vez que este esté completamente constituido. Se lo hemos planteado tanto a los pescadores artesanales como a los industriales, que tienen seguramente otras aspiraciones aún mayores, pero la posición oficial del gobierno se sostiene en que vamos a desarrollar un 80-20 de fraccionamiento con los acuerdos que se requiere alcanzar en el Consejo Nacional de Pesca. Cuando todo se quiere hacer bajo las normas del mercado, entender que los recursos son escasos y que su distribución justa es la más apropiada, entendiendo que todos tienen los legítimos derechos a su explotación, pero por sobre todas las cosas, todos los chilenos debemos abocarnos a cuidar y a exigir que la sustentabilidad sea el camino para la administración de nuestros recursos hoy día. Esta noticia tiene felices a los choreros, ya que el Consejo Regional del Biobío aprobó recursos para un proyecto que era un anhelo para los vecinos. Se trata de la construcción del Centro Comunitario Las Salinas, que va a beneficiar a 6 juntas de vecinos de Talcahuano. Los detalles a continuación. Con un prolongado aplauso se recibió en el Salón Mural del Gobierno Regional la aprobación por parte de los consejeros regionales del proyecto de construcción del Centro Comunitario Las Salinas, el cual beneficiará a 6 juntas de vecinos de la ciudad y que implicará una inversión de más de 159 millones de pesos. Sí, un centro comunitario para el sector que está emplazado en La Salina. Son 6 juntas de vecinos que logramos coordinar y por tanto en el camino de racionalizar el uso de los recursos y permitir que haya una convivencia armónica de las diferentes organizaciones sociales y vecinales que se dan allí, construir un camino de integración social y en pro de una mancomunión de esfuerzos para un barrio que solo se divide por los tiempos de entrega de las viviendas. Angélica Peralta, presidenta de la Junta de Vecinos Villa Colonial del sector Las Salinas, manifestó su alegría por haber participado en todo el desarrollo del proyecto. Respecto a la obra, la máxima autoridad de la ciudad informó que se construirá a un costado del Centro de Salud Familiar Leocam Portus Coviden, y que es una iniciativa única en la región. Porque este proyecto significa un complemento de la parte social que nosotros tenemos y el emprendimiento social que nosotros tenemos a través de los diferentes talleres. La idea de esto es complementarlo con otras juntas de vecinos para que hagamos un conglomerado en total y podamos nosotros tener más beneficio a través de este centro comunitario. Y ojalá sirva como ejemplo para las demás juntas de vecinos para que se unan y podamos seguir trabajando en conjunto. Y la verdad que no tenemos espacios donde hacer nuestras actividades. Y generalmente los vecinos no quieren salir de sus espacios por la inseguridad que un poco existe. A los jóvenes a hacer actividades deportivas o sanas, ya sea gimnasia, que se puedan, las damas que van ahí a hacer labores y adultos mayores que también estamos peleando por lo mismo. El Centro Comunitario de Las Salinas contará con 236 metros cuadrados, considerando 6 oficinas,
una sala multiuso, cocina, baños y una plaza cívica, beneficiando a las juntas de vecinos San Marcos, Parque Residencial Las Salinas, Escritores de Chile, Vía Las Salinas, Mar Pacífico e Ifarle. Este es un proyecto inédito en la comuna de Talcahuano y me atrevería a decir que también inédito en gran parte de la región. Con esto nosotros estamos optimizando, por un lado, los recursos públicos, estamos aprovechando un terreno municipal, pero por otro lado, y que es lo más importante, es hacer una integración entre juntas de vecinos. O sea, estamos aprovechando la posibilidad de poder hacer que diferentes juntas de vecinos, vecinos de diferentes barrios del sector Salinas, se integren en un solo proyecto, en un solo lugar físico, donde puedan compartir, encontrarse, reencontrarse, que es uno de los principales focos de atención que nosotros tenemos en nuestro modelo de participación ciudadana a nivel local. Continuamos en Talcahuano 2.0 con noticias del ámbito educacional. Estudiantes de la Escuela Villa Centinela Sur de los Cerros de Talcahuano recibieron nuevas chaquetas, poleras institucionales y agendas escolares. Son más de 340 alumnos quienes, gracias a fondos de la subvención escolar preferencial, obtuvieron este beneficio. Conozcamos sus historias. Con gran alegría, los alumnos de la Escuela Villa Centinela Sur de los Cerros de Talcahuano recibieron de manos de su director y del jefe del DAEM sus nuevas chaquetas, poleras institucionales y agenda escolar, importantes implementos que los identificarán con su colegio. Amerita hacer una ceremonia donde participe el alcalde, participe la comunidad, los apoderados, que los niños se identifiquen con su escuela, y en cierta manera esta entrega, una cosa que nos cumple en la parte disciplinaria, que uniformamos más a los niños, y otra que tengan la esencia de la escuela Centinela, que se sientan queridos, que se sientan con los mismos derechos de las escuelas de abajo, que se sientan con ventaja, y además ayudar a la familia que de repente no tiene para comprar una casaca o no tiene para comprar un uniforme. El establecimiento cuenta con más de 340 alumnos, en su mayoría provenientes de familias de esfuerzo que habitan en los cerros del puerto. Es por ello que esta iniciativa, financiada gracias a los fondos de subvención escolar preferencial, es de gran ayuda para toda la comunidad. La entrega hoy día de los implementos a estos escolares es una tremenda ayuda, un gran aporte, que además es un tremendo ahorro para la familia y lo significativo que es también para los estudiantes. El que hoy día se le entreguen implementos, ¿verdad?, de vestuario, agenda, casaca. Los niños beneficiados desde prekinder a octavo año básico se mostraron agradecidos y contentos con sus nuevos uniformes, pues según ellos mismos señalaron, los mantienen más ordenados y abrigados en cada jornada escolar. Me parece bien porque ahora andamos iguales y nos venimos con nuestras casacas. ¿Es importante entonces estar uniformado? Sí, porque vamos a andar como de otros colegios y bien presentado. En la oportunidad, el director del establecimiento, Ulises Esparza, realizó otro importante anuncio para los padres y apoderados. Se trata de la incorporación de transportes escolares para los alumnos del nivel prebásico de la escuela. Cerca de 70 niños y niñas que serán trasladados entre el colegio y sus hogares, facilitando la tarea de los padres, sobre todo en temporada de invierno. Tenemos muchos planes para el colegio y queremos cumplirlos, así que ayudando también al director, el microcentro también ahí prestando ayuda para todo y esperando de que este año y los próximos que vienen sean mucho mejor. Continuamos con noticias educacionales. La Universidad del Biobío desarrolla un proyecto que busca implementar un sistema de educación territorial de bien público. En este contexto, los liceos Almirante Pedro Espina Ricci A21 e Industrial Juan Antonio Ríos A23 suscribieron un convenio de integración para la colaboración y asesoría de actividades de interés común. Los detalles a continuación. La Universidad del Biobío lleva adelante el proyecto Sistema Territorial de Educación, una plataforma de articulación prospectiva para la competitividad y el desarrollo equitativo y sustentable de la región del Biobío. Propuesta que apunta a la implementación de un sistema educacional territorial de bien público que contribuya a la formación de capital humano y social requerido en la región, fortaleciendo su competitividad y desarrollo equitativo sustentable. Dentro de este mismo contexto fue que la Universidad del Biobío y los liceos Almirante Pedro Espina Ricci y el Liceo Industrial Juan Antonio Ríos suscribieron un convenio de integración vertical para la colaboración y asesoría de actividades de interés común que permita la materialización de las políticas de desarrollo académico. Les permite a ellos, por una parte, poder
tener cierto conocimiento en relación a las distintas áreas formativas de nuestra universidad vinculado con las carreras que tenemos. Por otra parte, tener el perfeccionamiento docente en competencias, en evaluación, en metodologías activo-participativas a los profesores que forman a estos estudiantes y esperando también en el corto plazo que esto pueda contribuir a que estos jóvenes puedan ingresar a nuestras aulas con un plus diferente al resto que no tiene la oportunidad de este proyecto. Entre los compromisos que se definen en el documento está desarrollar actividades conjuntas en la articulación curricular, perfeccionamiento docente y la generación de entornos educativos favorables e investigación. Abrir campos además del conocimiento y de adecuación a la educación superior a nuestros alumnos, pero al mismo tiempo además ir entregando elementos técnicos y de conocimiento a todo lo que son nuestros cuerpos de profesores de ambos liceos, el Liceo A21 y el Liceo A23, que son los beneficiarios de este convenio, y con ello adecuar nuestro capital humano que está en los liceos para mejorar en términos de calidad y equidad la educación en Talcahuano y ir generando más y mejores oportunidades a nuestros alumnos, que es lo que nosotros buscamos para que ellos puedan construir un mejor futuro. En ese contexto, el director del Liceo A21, Sergio Ulloa, señaló que este convenio irá en directa ayuda de los profesores y principalmente de los estudiantes de los terceros y cuartos medios, quienes van a recibir los apoyos pedagógicos desde la universidad. Bueno, nosotros tenemos 250 alumnos de cuartos años medios que están en proceso de inscripción para rendir la PSU y casi el 100% de ellos postulan a las universidades del Consejo de Rectores, y por lo tanto estimamos que va a ser una cifra significativa de estudiantes que producto de este convenio van a tener mucho interés en llegar a esta universidad. En tanto, el director del Liceo Industrial A23, Roberto Rivera, añadió que este tipo de convenios se consolida con los desafíos que se ha planteado comunidad educativa en el sentido de ir fortaleciendo día a día el aprendizaje de los alumnos. Digamos, de los alumnos, son aproximadamente 517 alumnos los que en este momento tienen establecimiento y que va a permitir, ¿no es cierto?, potenciar lo que estamos realizando, porque creo que eso ayuda a la gestión del liceo, insisto, porque es uno de los compromisos que adquirimos. Bueno, somos un liceo municipal que muchas veces se nos cataloga como un liceo que no tiene buenas condiciones de alumnos, y eso es totalmente falso. Estamos muy contentos y realmente nos enorgullece mucho que esta universidad tan importante para la región y tan importante para los alumnos se quiera involucrar con liceos municipales como el nuestro, que es un liceo emblemático de Talcahuano. Continuamos contándoles que las familias de pescadores de Talcahuano llegaron hasta el cementerio simbólico para recordar con ofrendas florales a quienes desaparecieron en el mar. Son cerca de 50 tumbas que existen en este campo santo ubicado en el sector de Los Lobos de la comuna Puerto. Conozcamos los detalles a continuación. En vísperas de la celebración de San Pedro, las familias de pescadores de Talcahuano se reunieron en el cementerio simbólico de la ciudad, ubicado en el sector Los Lobos de los Cerros del Puerto. Con una misa oficiada por el párroco de la parroquia San Vicente, las viudas y familiares de pescadores que se perdieron en el mar recordaron a los suyos con cantos y ofrendas florales que luego fueron depositadas en las cerca de 50 tumbas existentes en el lugar. Esto es lo más bonito que tenemos aquí, porque lo más lindo, tener este cementerio que tiene años, porque aquí hay cuerpos enterrados del año 1890 y tanto. Muy bonito esto aquí, recuerdos que van quedando atrás, la gente que se ha ido tanto. Yo tengo a mi esposo pescador y lo alegramos de que una vez al año recordemos aquí todos sus cuerpos y tener un respeto único por todos los que murieron aquí. Súper importante, porque nosotros que no tenemos una tumba que visitar en el cementerio, y tener este espacio es gratificante para nosotros. Hoy día lo que hacemos es conmemorar a quienes, ¿no es cierto?, han partido y cuyos cuerpos no han sido encontrados. Y en cierto modo es la manifestación de que estamos unidos a ellos, son familiares de modo particular. En este homenaje manifiestan esta unión que la muerte nos separa. Entonces siguen estando presentes en sus vidas, en sus memorias. Es un lugar que, más que para recordar, es para decir aquí estamos presentes, ustedes continúan estando con nosotros y todos vamos caminando hacia ese momento de encuentro pleno. Para la ciudad es importante preservar los dos cementerios existentes, pues son un lugar de regocijo y además forman parte de la cultura y tradición de los choreros. Por ello, el alcalde de Talcahuano está trabajando para traspasar los terrenos a manos del municipio.
es parte de todo el patrimonio cultural que tiene Talcahuano, este cementerio simbólico que esperamos en algún momento poder tenerlo en propiedad para hermosearlo, para desarrollar un proyecto que sea parte de la pertenencia y homenaje a este pueblo de pescadores que es Talcahuano. Acá están los espíritus, el homenaje que la familia le hacen a quienes se hicieron a la mar y no volvieron más. Así que por lo tanto, bien merecido tienen un campo santo que permita mantenerse en el tiempo, pero al mismo tiempo que tenga una arquitectura que sea ejemplar. Gente que está en nuestros corazones y estamos haciendo un trabajo dentro de que las viudas puedan venir a... porque están enojadas con el mar algunas, que no quieren nada, porque se han llevado hijos, nietos, papá, esposo y sobrino. Se estima que los cementerios simbólicos surgieron en el puerto a fines del siglo XIX, una tradición que persiste hasta la actualidad. Y en este mismo tema, los pescadores de Talcahuano celebraron a su patrono San Pedro. Tras la misa en Caleta Tumbes, oficiada por Monseñor Fernando Chomalí, fieles realizaron el tradicional recorrido, lo que se repitió en Caleta El Morro, el sector La Poza y San Vicente. Revisamos la nota. Las celebraciones en homenaje a San Pedro, patrono de los pescadores, comenzaron desde muy temprano en la ciudad de Talcahuano. Con una misa en Caleta Tumbes, los lugareños, quienes han entregado su vida a la actividad pesquera, recordaron a quienes se han perdido en el mar y además pidieron por la abundancia del recurso y la prosperidad de sus familias. Un centenar de tumbinos llegó hasta la sede social de la Caleta para participar de la Eucaristía, oficiada por Monseñor Fernando Chomalí, quien también acompañó a los fieles en el tradicional recorrido de San Pedro por la costa. El pilar de la iglesia, que es San Pedro, fue pescador. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con el mar tiene una dimensión teológica muy importante. Yo recé por los pescadores, por todos ellos, porque la verdad que el trabajo que hacen es extraordinario, nos alimentan y un sacrificio muy grande, y yo he rezado por ellos y por todos los que han fallecido también de modo especial. Patrono de nosotros los pescadores. Así que tenemos que pasearlo al viejito por la caleta para que lo haya bien en la pesca. Igual, pues, para que lo vaya bien durante todo el año en la pesca, todo. Esta es una tradición para que nos bendiga con la pesca este año, para que nos vaya bien a todos. Además pide protección para sus familias. Familia, sí, para nuestros hijos, nuestros esposos. De la misma forma, la gente de Caleta El Morro, quienes hace muy poco recibieron sus nuevas casas, quisieron también agradecer a su santo con una misa al borde del mar. Situación similar a la que se vivió en el sector La Poza de Talcahuano, en una instancia cuya finalidad fue principalmente agradecer a San Pedro por el bienestar y a la vez pedir la protección de los hombres de mar en sus faenas diarias. Es algo importante porque es una tradición que se lleva todos los años y esto invita a la gente a participar. Lo hicimos en la calle porque no tenemos sede, pero también participar la gente con nosotros, estamos felices. Después de 4 años, volver a celebrar San Pedro para nosotros es una tremenda alegría, primero que nada. Y esperamos que siga mejor más adelante todas estas cosas, pero no hay que perder la tradición, es lo importante. La tradición de un barrio, de un pueblo, se vive de eso. Al mediodía, la festividad de San Pedro y San Pablo continuó en el sector de San Vicente, con una celebración eucarística de la cual fue parte toda la comunidad. Posteriormente, se dio inicio a la tradicional romería, que realizó su recorrido con la imagen de San Pedro por las calles del sector de San Vicente hasta llegar al puerto, lugar donde se embarcó una gran cantidad de personas para depositar sus ofrendas florales al santo patrono de los pescadores en el mar. Para el pescador es una tradición, y las tradiciones en nuestro país no se pueden olvidar de la noche a la mañana. Es por eso de que todos los años los que tenemos esta tradición, los que heredamos de nuestros abuelos, de nuestros padres, y se la estamos entregando a nuestros hijos, es esta celebración de San Pedro. El alcalde de la ciudad puerto, Gastón Saavedra, quien participó de la festividad, valoró la iniciativa, que es más que una tradición en la comuna. Sí, Talcahuano es un pueblo de pescadores, es la ciudad que principalmente su emblema central son los pescadores y sus actividades, la extracción de los productos del mar, así que para nosotros resulta trascendente acompañarlo y ser parte de esta fiesta que hoy día tenemos acá en Talcahuano. Nosotros, para esta actividad que es tan tradicional, que es San Pedro y San Pablo, nosotros normalmente estamos
en todo lo relacionado con la seguridad. Como ustedes pueden ver, tenemos a nuestra gente que desde muy temprano, o bueno, ya con varios días de anterioridad, hemos estado en coordinación justamente con los distintos sindicatos, no solamente acá en San Vicente, sino que en toda la región, con los distintos entes que realizan esta tan bonita actividad. Usted bien sabe que en Talcahuano todas las semanas, todos los días hay actividades entretenidas para que usted disfrute como vecino chorero. Revise nuestra página web www.talcahuano.cl para que ahí se informe. Comienzo a despedir esta nueva edición de nuestro programa, por supuesto invitándolos, como siempre, a sintonizarnos los días miércoles y jueves a las 23 horas. Muy buenas noches.